Hola, hola chicos y chicas, bienvenido a otro videito más de acá que haremos hoy con Mariana. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos ahí al mercadito, le voy a grabar, me van a acompañar un domingo. Hoy es domingo, chicas, por la mañana, son las 10 de la mañana, está brisando, como que deja de llover, como que sí, como que no, como que el agua se quiere ir, como que no se quiere ir. Sí, así que ni modo. Entonces, chicas, vamos a ir al mercadito a ver qué nos encontramos. Vamos por algo, a ver si encontramos. Mi esposo quiere comprar algo. Y les voy a grabar qué tanto lo que venden. Ya he hecho videitos así, pero no todos los mercaditos son iguales. Acuérdense. Aparte, no todos los días vamos a encontrar lo mismo. A veces hay variado. Así que, chicas y chicos, acompáñenme en este videito más. ¡Ay! Mercadeando con ustedes. Aquí está el hermoso y precioso Duco, mi amor, mi precioso. ¿Qué hace tú, hermoso? Amen a sus perritos, a sus mascotitas, por favor, chicos y chicas. Por favor, no me defraude. Hay que amarlo y quererlo y respetarlo y darle mucho amor. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad que sí, mi bebé? Uy, ¿qué tiene hecho bebé pechocho tan hermoso? Ya vamos en el mamalón. Bueno, apenas va a arrancar mi esposo. Aquí anda mi esposo acompañándome. Bueno, no acompañándome, él quiere ir al mercadito a comprar. No sé, ¿qué vas a comprar, mamá? Unas camisas y una maleta. Ah, una maleta y una camisa. ¿Por qué te ríes? Porque me voy. ¿A dónde se va? Por allá. Ay, no, no. Bueno, pues ni modo, es que luego les platico algo de mi esposo, chicas. Nos vemos ahí en el mercadito. Les muestro que así está el tiempo, está nubladito. El pronóstico de hoy es lluvia. Pero miren, chicos, las calles. Aquí por aquí está muy feito, la verdad. Está un poco feo. Aquí esta avenida. Supuestamente ya habían, ya se puso feo abajo. La avenida esta, ya la habían puesto bonita. Mira. Miren cómo está el chico. Ay, pero ni modo. Mi esposo siempre es muy cuidadoso, sabe manejar. Pues ya llegamos una hora de camino, nos hicimos. Mentira, chicos, la flojera, no venirnos caminando, vamos. Está como qué tiempo, 5 minutos. Ya llegamos al mercadito, chicas, está más para allá el mercadito. Pero pues es que no sé, se nos fue el avión y mejor no hubiéramos venido caminando. Nos encontramos con un puerquito. Está bien gordo. El 100 y traigo estos de 60. Sí, también son. Como quieren llevar así, mira. Sí, sí. Ah, sí. Ah, sí. 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 Sí, este son de 100. Esa sí está bien. ¿Está gruesa? Sí, esa es como la tipo mezquilla. Ahora sí, ya nada más de tener puede trabajar. No, no, el pretexto. Siguen con el marranito. Marrana, ¿verdad? Está bonita. ¿Cuánto tiene la maleta? 250 maletas. ¿No son iguales? Lento, ¿no? Sí. Esas son mochilas, ¿no? Ay, mira, están bonitas. Gracias. Era más cocada.
Hoy ahí vamos aquí, la verdad no había mucho puestos, como estaba como queriendo llover y sí o no, entonces no había mucho, pero aquí estábamos dándole el todo por el todo. Sí, así es, le quité, chicas, ahí el audio original porque había música y miren cómo estaba la calle bien encharcada, como dice acá los mexicanos, claro que sí. Miren, pero tenían siempre el puentecito, ya saben, chicas, para que nos hagamos la vida un poquito más fácil, no nos mojemos nuestro piecito. Entonces, sí, muchachas, en verdad que en el mercadito venden muchas cosas, pero ese día estaba muy, muy bajo. Miren, ese foco estaba súper grandote, me había gustado, pero pues no íbamos a comprar el foco, íbamos a comprar otras cosas. Entonces, chicas, yo más que nada vine por grabar, ya saben, por grabarles a ustedes para que conozcan más de acá de Monterrey. Y pues bueno, íbamos, yo creo que no les enseñé muchas cosas, pero bueno, espero que les haya gustado este recorrido por el mercadito de acá de Monterrey. Mira las florecitas, amor. Mira, amorcito. Está gruesita, no está muy delgada. ¿Verdad que sí? Está muy delgada. La primera vez que lo sé, se rompió todo. Ay, Dios, Dios. No tuvimos mucho éxito en el mercadito porque no se pusieron, ¿verdad? Mucho por la lluvia. Entonces, pues no. No pudimos encontrar mucha variedad. ¿Ya se terminó? ¿Ya se terminó, amor? Mi amorcito no se quiere dar por vencido. Él quiere miren aquí los elotes, chicas. Ay, Dios mío, asadito. Ay, ay, ay. Ay, no, no. Tantas cosas que uno quiere comer. ¿Verdad, amorcito? Todo se quiere comer uno. Ay, pero no. Ahorita no. Ahorita no se puede. Me va a dar diarrea. No, mi amorcito. Mi esposa ya quiere comprar tortilla de harina que venden ahí. Está bien buena esa tortilla de harina. Ay, pues ya fracasado este día del mercado. No le pude enseñar muchas cosas. Nos agarró la lluvia, chica. Como buena mexicana, voy a comprar tortilla. Bueno. ¿Me da medio? Siempre sale con eso. Mi esposo se mojó toda su cabellera. Vamos a la tiendita. Casi no vengo a esta tiendita, chicos, pero aquí viene un queso que me gusta. Les voy a mostrar los precios de la fruta. Pero miren, chicos, ya está echado a perder. Bueno, hay de todo. Pero sí la tuna. Vamos por el queso antes que me corra. Ay, ¿dónde está el quesito? Ah, acá está, ya lo vi. Ay, es que se nos antojó un quesito, ahorita les voy a mostrar. ¿Está cobrando? Llegamos a casita. Aquí en esta bandeja, aquí está el quesito. La otra vez en un en vivo le hice esa comida, hizo. Que no, el queso no funcionó, acuérdense, chicas, y me quedó un queso bien feo. La comida que salió como parecía, ¿cómo se llama ese queso? Fundido, ¿cómo era? ¿Cómo era? Fundido, así fundido, parecía queso fundido, porque ese era para pues sí, queso así como el manchego y así. Bueno, esto lo vamos a cortar en pedacitos, chicos, así, como en cuadritos. Van a estar dulces.
Acompáñeme hoy domingo. Mariana, ¿o no que hoy domingo no hacías comida? No, el domingo no se hace comida, chicos, pero hay otros gastos. Y pues cuando se trata de no hacer comida, aparte esa es una comida, ¿no? Es una comida muy laburiosa. ¿Cómo es laburiosa? es una comida bien fácil. Y pues no me cuesta mucho trabajo hacerla. Y pues, y una comida rica, y se nos había antojado a mi esposo y a mí. Desde, ¿tiene dos días, vamos? ¿Qué? Que se nos había antojado esto. Y por otra cosa no lo habíamos hecho, habíamos comido otras cosas, pura carne. Pero ahora un quesito. Lleva tomate, cebolla y chile, pero chile no, porque mi hija no come, no le gusta la salsa y así. Entonces, ahorita le sigo grabando más cuando ya esté todo aquí, más o menos hecho. Pues miren, le vamos a poner una mantequilla. Ya tengo el sartén pues calientito. Ajá. No sé si a ustedes les gusta o han probado esta comida, se puede decir. Aquí ya piqué la cebolla y el tomatito. Vamos a hacer por acá una agua de kiwi. Aquí tenemos ya el kiwi, mi esposo peló todo el kiwi. Bueno, y chicas, el de Temu, miren. La bola pegajosa de Temu. Pero sí se la recomiendo. Pero chicas, aquí en la casa no hay muchas moscas. Porque yo la verdad no dejo entrar moscas. Una coladita mosquita por ahí, pero no. No siempre. Entonces, a ver, ¿qué es eso? Aquí está mi hija. Pero no se ve. Ahorita salió, anda lavando los trastes. No hay mucho tampoco. Chicas, mañana lunes me espera una buena restregada de la casa. Una buena limpieza y todo. A mí solita. Yo lo tengo que hacer sola. Porque... supuestamente me salió el sillón en 1200 de un mes y lo, el 90% 125 pesos agotado. Ah, hijo de la ching, el Temu hace trampa, chicas, hace trampa el Temu, por eso hay que agarrar las ofertas así rápido, es bien tramposo. Y mañana les comento que mañana voy a limpiar la casita. Ahorita en verdad si la ven así toda tirada y todo, chicas, es porque la verdad sábado y domingo no hacemos nada, el viernes no hice nada, el jueves tampoco. Y mañana voy a limpiar, mi hija anda trabajando porque anda de vacaciones y a ella le gusta no perder el tiempo. Entonces le gusta trabajar y pues ahorita que anda en vacaciones, ¿verdad? No le gusta trabajar. No, sí le gusta. ¿Sí te gusta dormir? ¿O no? Más o menos. No me gusta levantarme temprano. Ah, no le gusta levantar. Es que en ese trabajo, chica, se tiene que entran muy temprano, la verdad. Pero pues, hay paga buena, ¿verdad? Sí. Está la paga, está muy bien. Mariana, ¿por qué tú no te vas a trabajar? Porque porque ¿quién hace aquí la comida y todo, chicos? Ya cuando viene ella, pues hay comida y agua y todo. Ya todo está hecho. Igual cuando viene mi esposo, viene del trabajo. Ya está todo hecho, chicas. No que si me pongo yo a trabajar. Mi hija no es mucho de cocinar. A ella no le gusta mucho así la cocina. Entonces, pues me quedo aquí en casa. Pero si se ocupa un día a trabajar, claro, sí, por supuesto que sí, me voy a trabajar. Pero pues ahorita, pues que la verdad a mi hija le gusta comprarse sus cosas, le gusta, pues igual, a ella le gustan las cosas bien. Y pues bueno, ya estamos, ya la mantequilla ya se está diciendo, Mariana, se te quema. Pues, ¿sabes que una cuenta? Le voy a agregar, mira, el tomate y la cebolla. Ya cuando esté medio en el fuego bien bajito, chica, por favor. No se les vaya a quemar. Ando así, miren, con ese vestidito. El que me regaló mi hija, ¿se acuerdan? Porque al ratito vamos a salir, pero le voy a grabar otro videito, ¿va? Porque este video no lo quiero hacer muy largo, como siempre. Oye, ahí se así quedó, muchachos, miren. No le eché mucho tomate porque a mi esposo no le gusta, a mi hija tampoco. ¿Ustedes no les gusta o sí? A mí sí me gusta. Sí, a mí sí, frito sí, sí, crudo no me gusta. Ah, ¿es en serio? Hasta ahorita me vengo a enterar que sí les gusta. Bueno. Se ve más rico el mío que el tuyo, ¿verdad? Bueno. Por los frijolitos. Aquí está el plato de mi esposo. Le puso frijolito porque a él le encanta el frijol también. Y aquí hice una salsita verde, agua de kiwi. Y acá está la comida de mi esposo. De mi hermosa hija. Y bueno. Ah, y también, chica, le iba a mostrar la patita de puerco que me compró mi esposo ahí en el mercadito. Miren. Aquí está la patita. Te metieron una mano. Ay, cómo eres. Ya vieron, ya me dijo puerquita.
Miren aquí, ay, qué rico. Ay, no, yo ahorita me la voy a devorar, chica. Chicas, no, pues ya terminamos de comer. Ya terminamos de devorar. Dominguito por la mañana. Ya es tarde por aquí. Y pues además les voy a enseñar lo que compró mi esposo en el mercadito, lo que él ocupa. Pues miren, chica, ocupa esta. Esta camisa. Y esta maletota. Porque como le dije en mi video, en el título, mi esposo sí se va de la casa, pero se va a trabajar. Se va a trabajar por un mes y se va fuera de... Bueno, no está muy lejos de aquí de Monterrey, creo que a una hora o a una hora y media, creo. China, Nuevo León, se llama ese lugar donde va mi esposo. Y pues sí necesitaba una maleta. Y esta es la maleta ideal. Esta nueva, chica, la compramos ahí en el mercadito. Le costó $250. Yo digo que está bien. Y la camisa esta, que es buena para el sol, es de manga larga, le costó $100, está nueva. Sí, creo que no. Bueno, te voy a tener que lavar mañana. Yo creo que mi esposo se va a martes, no sé, creo, algo así. Lo voy a extrañar mucho, claro que sí, porque saben que el esposo siempre va a ser el compañero de la vida. Y entonces es mi compañerito. Ahí anda Duco oliendo, mira, Duco. Duco, saluda a Duco. ¿Ven? Aquí anda Duco, miren, chico, ahí anda ese niño, él se porta bien. Que él se porta bien, dice, y les manda saludos, ¿verdad que sí manda saludos, papi? Y chicas, ya voy a despedir aquí el videito del domingo. Espero que les haya gustado y se la hayan pasado bien en el mercadito, aunque no pudimos ver muchas cosas, porque no había nada casi. Pero pues ahí les grabé un domingo conmigo, un domingo que no todos los domingos son iguales, claro que no. Pero es que ya no lo voy a seguir grabando porque voy a hacer un mandadito, que ese va a ser otro videito para ustedes. Y ahorita me voy a cambiar o a bañarme. Báñate, María asquerosa. Ok, me voy a bañar, ok, que está bien. No creo. Un videito más, espero que se la haya pasado bien en el mercadito de acá de la Alianza, se llama. Ese mercadito se llama el mercado de la Alianza. Entonces, chicas, nos vemos en el otro videito. Cuídense mucho y recuerden, sean felices, vivan la vida y diviértense. Bye. Bye, le dice Duco. Dile adiós, papi. Bueno, pues adiós, bye.